es un lagarto. Yo dije, es una cosa rarísima, es una hoja. Bueno, esas cosas te pasan más bien, ¿no? No las buscas, porque de hecho yo tenía mucha inclinación por la pintura, por la cuestión visual, pero vino la revolución universitaria y todos nos metimos a la revolución y no había ahí ya que, de qué discutir, había que meterse en la revolución. Y luego cuando vino la dictadura, pues ahí fueron otros procesos, ¿no? De, por ejemplo, redescubrir el mundo indígena que estaba en mí, pero también que estaba siendo muy golpeado, ¿no? En los años 70, irme a vivir al campo en los años 70, empezar a bailar morenada en los años 70, empezar a descubrir también mi origen aymara, empezar a aprender el idioma. Todo eso me llevó como a que al volver a la universidad, que yo terminé, digamos, casi en una especie de semiclandestinidad, ¿no? En una universidad clausurada al pensamiento crítico, clausurada a toda idea, ni siquiera a las ideas revolucionarias o subversivas, a las ideas a secas. O sea, era una universidad que te bloqueaba cualquier posibilidad de pensar. El primer gesto fue formar un grupo fuera de la universidad, un grupo que se reunía casi clandestino para leer etnohistoria, para leer historia andina, para leer cosas nuevas que estaban pasando en esa época. Y a partir de eso, después del segundo exilio, en el segundo exilio fue también el hecho de que mi tesis de maestría fue destruida por los militares. Y lo único que me quedaba a mí era la memoria. Y era algo que no me iban a poder quitar. Y entonces a partir de la memoria yo fui construyendo como un diálogo con la realidad que me llevó a fundar el taller de historia oral andina a partir de prácticas como la lengua, ahí a profundizar un poco el tema de la lengua y hacer de la historia oral un registro que nos llevó a descubrir un universo de prácticas, de conductas, de comunidades urbanas, rurales que hacían teatro, que hacían veladas literarias. Descubrir en las bibliotecas de estos viejitos, pues, o las obras de Beth Traven, que es este anarco australiano. En fin, todo un mundo cultural bien interesante, ¿no? Y lo primero fue, después de hacer el librito, porque yo ya había escrito ahí un par de libros, pero uno de ellos fue Los artesanos libertarios y la ética del trabajo. Y claro, hicimos con mucho entusiasmo muchos ejemplares, demoramos mucho tiempo en vender, pero cuando se nos ocurrió hacer un video, el primer día de la exhibición había más lectores que los que compraron el libro durante 10 años, ya. O sea, realmente tuvimos que dar y dar y dar el video hasta que la gente, porque se pasaron la voz en el público. Entonces ahí como que tuvimos de pronto una especie de enfrentamiento con el mundo de la imagen sin un manejo técnico muy elaborado, que a mí me llevó también a romper con la disciplina por el lado de que las personas que trabajaban conmigo, que sí habían estudiado cine formalmente, no podían captar, digamos, esa sintonía con lo popular, por varias razones. Cuando al final hice yo un video mío, estábamos hablando en aymara con el protagonista, que era un escultor, y el camarógrafo no sabía cuándo poner plano más corto o plano más largo, porque como no entendía lo que decía, entonces me tocó cambiar al aymara, o digo al castellano, porque la brecha lingüística impedía seguir con la sensibilidad que se requiere esa atmósfera a la cual evocaba este escultor. Y así me fui autonomizando un poco de las disciplinas y de hecho había practicado la sociología desde la historia, desde la antropología, desde la etnohistoria, desde la arqueología. Era una mezcolanza viviente y encima con la imagen. Entonces se fue haciendo esa trayectoria sin mayores pretensiones,
simplemente, yo sí nunca pensé que había que dividir la realidad, que había una integralidad en la realidad, que era un hecho social total. Además, eso lo dijo un clásico, digamos, de la socioantropología, que es Marcel Mauss, que hay ciertas cosas que son totales, que no son, que son políticas, económicas, son ideológicas, ¿no? Un ritual cumple funciones totales, una fiesta es un hecho social total. Entonces ese fue el enfoque, ¿no? Y picar de todas las disciplinas, picar por aquí, por allá. Y últimamente mucho en estudios literarios, porque yo hace rato que sostengo, porque uno de los desafíos de mi práctica pedagógica es que la gente aprende a escribir, pero aprende a escribir con su propia voz, que desarrolle su propia voz autoral, que trabaje el texto con placer, que el escribir no sea una tortura, que pueda ser convertido en un ejercicio feliz, ¿ya? Y ese es un trabajo que me ha llevado a pensar que la sociología es una rama de la literatura. Y también leemos novelas y vemos mucho cine en mis materias, porque el desafío narrativo es igual, digamos, es equivalente, más que igual, es equivalente. O sea, narrar implica una verosimilitud, un gesto de comunicación, una puesta en juego de lo propio, de lo íntimo, de la subjetividad, y en diálogo con una realidad, ¿no? Y esa subjetivación es algo que permite que la gente se apropie de su propia narrativa. Y claro, como mi curso es así y es optativo, yo he luchado toda la vida porque nadie nunca esté obligado a pasar clases conmigo, sino que solo los que quieren, y los que no quieren o no pueden, pues se van a otros paralelos. Entonces se han ido seleccionando y autoseleccionando lo que yo llamo los artistas del closet. O sea, los que no quieren salir a hacer arte, decir que son artistas porque los descalifican políticamente. Los que quieren tener incidencia en lo que ocurre, tener voz pública, respetable, digamos. Y por eso, no, un poco que esconden con su sensibilidad estética. Pero en el caso, digamos, del trabajo conmigo, trabajo que es de tesis, que es de trabajos de investigación, se explayan, pues. La dificultad está a veces en que entiendan que eso también es una reflexión de tipo social, ¿no? O sea, que en la carrera tienden a considerar que se están yendo muy lejos de la sociología y que ya han salido de los márgenes de la disciplina y que hay que volverlos al redil. Y entonces cuando a veces les toca un tribunal, de repente tienen que sufrir bastante, ¿no? Tienen que, digamos, hacer unos ajustes en aras de la, ¿no?, de la disciplina, ¿no? Pero ya el gesto de libertad ya está instalado en ellos, ¿no? Y eso es muy bonito, ¿no? O sea, saben que están haciendo concesiones a la disciplina, pero ya no es la disciplina las que por dentro los ha trabajado en una especie de autocensura, ¿no? Bueno, y eso es lo que hago yo. Entonces, yo soy socióloga de la imagen y apenas sé manejar la cámara. Digamos, tomo fotografías porque por carambolas, ¿no? Escribo guiones porque me sueño. Hago sí mucho, me gusta mucho el tema de, en eso sí soy muy anarca, ¿no? Que la enseñanza de los anarcos era muy importante en eso, ¿no? Que es, no puedes separar el trabajo manual del trabajo intelectual. Entonces yo hago muchísimo trabajo manual, de construcción, de tallado en madera, de reciclado de basura, tejido, tejemos con bolsas plásticas, hacemos libros a mano, hacemos libros manuales, un poco en ejercicio de esa libertad creativa y de romper con la sumisión al sello editorial, a las lógicas del mercado que encarecen muchísimo el libro, que lo hacen inaccesible a la gente que es a donde te interesa llegar. Entonces, prácticas callejeras también, ¿no? Prácticas de calle, desde que van del graffiti a las vigilias, al acompañamiento de movimientos sociales, que son también los que nutren la reflexividad,
académica, teórica, ¿no? Y peleas, ay, yo me hago pelear, me peleo con todo el mundo y con los cientistas, con los, por ejemplo, me peleo con la gente que creen que todo es cuestión de palabras, ¿no? O sea, que hablar del vivir bien ya estás en la onda, ¿no? Cuando en realidad yo me pregunto, ¿cómo vivirán los que tanto hablan del vivir bien, ¿no? O sea, ¿no será cuestión de intentar vivir de otro modo, hacer las cosas de otro modo? Y para mí entonces lo indígena no es una identidad, no es una camiseta, no es un color de piel, lo podríamos resumir como un episteme, como una atmósfera cognitiva que te lleva a, por ejemplo, intentar reconocer sujetos en el mundo no humano, ¿ya? Bueno, de hecho eso, cualquiera que practica rituales con cierta regularidad y seriedad, habla pues con los achachilas, habla con los cerros, con los ríos, habla con el lago, habla con las piedras, ¿no? Yo hablo con las piedras. Y esto es un elemento. El otro elemento es esto de la mano y el cerebro, ¿no? O sea, sembrar, cosechar y hacer los rituales de siembra y cosecha te llevan a otra relación con los alimentos, ¿no? Y el otro es intentar crear comunidad. Y la comunidad es también un entorno epistémico de conocimiento, pues, en grupo, ¿no? De procesos, ¿no? De conocer, hacer, de saber, hacer. Eso, entonces, son cosas muy sencillas, que no tienen mucha teoría. No, en esa época no había computadora, no, o si habría, yo no me había enterado. Y no, me quitaron todo lo que parecía documentos. Todo lo que eran papeles y cintas cassettes. Todo eso, mis libros no los tocaron. Pero papeles, documentos, llevaron todo lo que podía ser porque creían que eran documentos subversivos, no era ningún. Cuando se enteraron del contenido se han debido morir de rabia y le han debido prender fuego. Eso era una historia larga de la tierra donde han nacido mis tatarabuelos aymaras, ¿no? Que eso es la zona de Pacajes. De eso se salvó un capítulo o dos. Y después ahora ya recién he terminado de hacer y he hecho un estudio también de larga duración sobre los mitos fundacionales, los mitos raigales de la cultura política boliviana, y eso me baso mucho en novelas, ¿no? Estoy analizando novelas, con lo cual ya otra herejía más, ya la imagen, la novela, ya estoy bien fuera de la sociología, ¿no? Pero esta es una tesis, bueno, que la he defendido a duras penas, ¿no? Porque la he hecho para la Católica del Perú, ¿no? Me ha costado bastante, en realidad, hacerla pasar. Bueno, yo he hablado desde hace muchos años y me suscribo, digamos, dentro de esa corriente de pensamiento del colonialismo interno. Pero el colonialismo interno entendido desde Fanon y desde Pablo González, con el cual además tengo unas divergencias, ¿no? Porque él lo ve dentro un poco de la sociología de la explotación, ¿no? Lo ve como una especie de suplemento a la explotación económica, en tanto que yo más bien lo veo como un modo de dominación. Y claro, antes de conocer a Pierre Clastres o a Partha Chatterjee, yo ya pensaba que lo político es determinante en última instancia en nuestros países, ¿no? Es decir, que hay como una capacidad de definir todo lo demás, ¿no? Desde lo político. Y por eso la dominación es tanto o más clave que los modos en que la gente produce, ¿no? Es decir, pueden haber dos productores que producen de la misma forma, pero si uno es indio y uno es blanco, la estructura de dominación hace que uno tenga acceso al crédito y otro no, así de simple. Entonces, yo me suscribo de una genealogía propia de reflexión sobre el colonialismo que tiene
pues autores que son desconocidos en América Latina y que no son reivindicados por estas corrientes de moda, como por ejemplo Gamaliel Churata o Carlos Medinaceli, Sergio Almaraz, René Zabaleta, yendo más atrás, Melchor María Mercado, Guzmán Poma de Ayala. Esa es la genealogía que yo reconozco. Entonces, es como que en un momento dado, las órbitas del pensamiento académico gringo se hubieran acercado peligrosamente a mi pequeño planeta, ¿no? Y hubieran visto y cosechado algunas ideas, que es lo que pasó con este señor Miñolo, ¿no? O sea, que de pronto, ¿no?, dijo, ay, aquí, ¿no?, pensamiento geopolítico, ¿no?, que ocurre cerca de San Luis Potosí. Para él, Potosí y San Luis Potosí son lo mismo. Yo tengo la evidencia material de esa confusión, vista desde Duke, obviamente. Entonces, yo veía una banalidad, una falta de sustancia, una palabrería, una exuberancia verbal, una retórica. No en el buen sentido, porque la retórica es un arte también del convencimiento, ¿no? Pero aquí era como una especie de exuberancia gratuita, de hacer complicadas ideas simples, que a mí me molesta, ¿no? Me molesta porque además seduce, tiene una capacidad de seducir. Es como que la gente dice, ¡ah! Eso era lo que yo estaba pensando hace rato y esta idea expresa, me ayuda a expresar. Y entonces empiezan a repetir y a repetir y a repetir hasta que se satura la atmósfera y pasa la moda. Pero no pasa el colonialismo. Entonces yo sí pienso que hay que trabajar en una descolonización práctica, en una práctica descolonizadora. Y parte de eso es resistir la seducción de la moda, de la moda académica. Y no por falta de bagaje y de erudición uno va a dejar de citar ciertas cosas, pero hay que explorar, yo creo, en lo que no es tan visible, en lo que no está tan así a la luz del sol, ¿no? Y ahorita yo estoy bien interesada en ese momento de la cultura latinoamericana, donde coincidentemente, y sin que haya internet ni comunicación entre estos, habían los tzánticos en Ecuador, la gesta bárbara en Bolivia y los antropofágicos en Brasil. Las tres palabras, bárbaros, antropófagos y tzanza, remiten al mundo indígena. Quiere decir que ha habido gente que ha hecho de esa aproximación un gesto subversivo, subvertor de la cultura hegemónica, y lo ha hecho en un momento de la Guerra Fría, ¿no?, en un momento de peligro, en un momento en que todo gesto de libertad era una amenaza al imperio. Entonces hay que buscar ese horizonte, el horizonte de la escuela, por ejemplo, las derivas de los situacionistas, pero traducidas en lo que fueron las prácticas de los viajes iniciáticos de la Escuela de Valparaíso en arquitectura en los años 50, 60. Entonces, hay todo un entramado nuestro de memoria de la cual nos privan las modas. En lugar de mirar, no te digo nuestro ombligo, porque realmente para mirar el Ecuador no tienes que salir mucho del ombligo nacionalista y tienes que superar bloqueos que ahora con el internet se pueden hacer más fácilmente, pero también es un filtro. Google es un filtro. Hay un proceso de filtramiento en todas estas tecnologías a las cuales hay que resistir mediante las redes de cara a cara, de amistades, esto que ustedes hacen, ¿no?, de pillar voces interesantes, ponerlas en contacto, y también nosotros hacemos. Yo no tengo ninguna vergüenza de hablar de la comunidad, ¿no?, y del conocimiento en grupo, a dúo o a trío, ¿no? Siempre he querido hacer comunidad, siempre he intentado hacer comunidad. Era el TOA, después era Aruyiri, después Sumajuira, y ahora es el Colectivo 2. Y es una especie de exploración en una autopoiesis, ¿no? O sea, es la creación de uno mismo a través del grupo, o del grupo que se crea a sí mismo, donde además se potencia la individualidad. Ese es
digamos, el ideal. O sea que mientras más comunitaria es una estructura, más profundamente individual puede ser la producción, el pensamiento, la reflexión y el respeto a cada quien. Hay una lógica de afinidad, ¿no? Y todas las teorías de afinidad tienen que ver con una sensibilidad femenina para mí, ¿ya? Entonces, ese nosotros es un nosotros siempre en proceso, siempre en construcción. Y me parece, si me hablas de este experimentos de ese tipo, los he visto algo que se puede llamar así, en como te digo, en el colectivo Situaciones, con sus nexos, con una cantidad de colectivos también, ¿no? Con los hijos, los scratches, el grupo de arte callejero, los migrantes bolivianos, la editorial Retazos, que es de estos chicos que están dentro del ámbito de los talleristas. Esas cosas que están pasando son parecidas a los que nosotros hacemos, ¿no? Y creo que pues tú me puedes contar más sobre en qué implica, pero esos experimentos están mostrando que hay como es necesario salir de la especie del monólogo creativo, ¿no? De que te miras el ombligo y eres diferente a todos y por lo tanto eres artista, ¿no? Cuando en realidad la creatividad es algo que acompaña muchos más actos de la vida que el acto del narcisismo estético, ¿no? Mira, es que encontrar un manuscrito de 1000 páginas, de las cuales 400 son dibujos, es un shock. Eso se publica en 1980, la primera edición que yo tengo es la de 1000, yo tengo unas 2 ediciones, el 80, imagínate, una edición anotada, una edición con la fonética quechua moderna, una cosa fuera de serie. Desde años atrás el Huaman Poma me ha acompañado en todo, ¿no? en muchas dudas. Es un autor, además, profundamente colonizado, porque él está escribiéndole al rey de España y tiene que convencerlo al rey de España de que él es un súbdito católico absolutamente, del cual no se libre de toda sospecha, digamos, de idolatría, ¿no? Entonces es un personaje muy complejo, ¿no? Es muy cheje, ¿no? Tiene como 2 mundos en plena combate permanente, ¿no? En parte eso se refleja en que dice una cosa con los dibujos y otra con el texto, ¿no? Pero aún dentro del texto y dentro de los dibujos hay cosas sumamente contradictorias. Eso es lo lindo de él, ¿no? Entonces lo he venido usando, pero además cada vez más lo uso como pie metafórico, ¿ya? O sea, no lo uso como objeto de análisis, ni como discurso en sí o teórico en sí, sino como pie metafórico para una teorización. Es lo mismo que hago con el Melchor. El Melchor a mí me da pie a través de la metáfora para lanzar cosas sobre el presente o ideas por fuera de la, digamos, de lo que es el análisis ni de su época ni de su arte, ¿no? Entonces es como que usara la cita. Alguna vez he dicho que yo no hago footnotes, sino photonotes, ¿no? Porque hago la cita de imagen, ¿no? Sí, es justamente una lectura que se apunta a la descolonización del mestizaje, ¿no? El mestizaje viene como un paquete civilizador, está empaquetado, ¿no? Entonces tú te tienes que tragar, junto con la idea de libertad, que es extraordinaria, porque la idea de libertad viene de Europa, viene del mundo del trabajo, de las luchas sociales, de los anarquistas a fines del 19, pues desde la Comuna de París, qué sé yo. Entonces esa idea de libertad está empaquetada en toda la envoltura capitalista del consumo. Entonces, lo mismo la idea de identidad. La idea de identidad y de comunidad y de etnicidad están empaquetadas en el arcaísmo, en el exotismo,
en lo inconmovible, en lo que es, permanece, en lo inmutable, ¿no? Yo creo que hay que desempaquetar esas dos cosas y revitalizar, revivir, avivar el sentido de lo que es la libertad, por un lado, y toda la herencia cultural europea, y por otro lado, el sentido de lo indígena como una alteridad epistémica, como una posibilidad de mirar el mundo con otro código, ya con otro código cultural, como te digo, que te permita dialogar con el cosmos, reconocer otras fuerzas más allá de la voluntad individual o del talento y qué sé yo, reconocerte en diálogo con el mundo, con otras fuerzas del universo, ¿no? Y eso implica lecturas desde una geografía, ¿no? Desde un espacio. Entonces, pienso que esos gestos son lo cheje. Lo cheje es cuando tú tienes esas dos cosas que no se articulan, pero que de pronto no habían sido tan antagónicas, que si no son complementarias, no son de un antagonismo destructivo, sino creador. Es la fuerza explosiva de la contradicción. Es la contradicción como una energía vivida, vitalizante, que permite permanentemente cabalgar entre dos mundos sin sentir que tienes el alma dividida, o que eres pachuima, por ejemplo. Pachuima sería el doble corazón o el doble, la subjetividad dividida, ¿no? Entonces hay mucha enseñanza de la lengua indígena en términos de lo que son los modos de un vivir en armonía con y en medio de contradicciones muy, muy radicales. Y eso es una experiencia, creo yo, bien valiosa para nuestros tiempos, en que la diáspora nos lleva a afirmaciones de repente identitarias, chauvinistas, para decir nosotros y decir los ecuatorianos de repente en España. O sea, es Ecuador, ¿no? Es el Estado-Nación que se fortalece con esas disoluciones de las comunidades imaginadas de antaño, cuando en realidad las comunidades que están en juego no son las nacionales, ¿no? Son, sí, comunidades espaciales ubicadas, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, los andinos circunlacustres, tenemos pues algo en común, ¿ya? Los Andes de páramo tienen otras cosas en común, ¿no? Los Andes que bajan hacia la costa y las culturas costeñas tienen otras cosas. No es un determinismo geográfico, sino es una búsqueda de un arraigo que nos permita superar las fronteras de la nación, ¿no? Que son camisas de fuerza en última instancia. Y nosotros tenemos eso, ¿no? El lago es uno de los 5 respiraderos del planeta, ¿no? Que nos conecta pues con fuerzas tónicas muy poderosas. Una taikatahuaco me considero, una mujer joven vieja, andina, por supuesto. Si te digo a taikatahuaco, ese es porque soy andina, ¿no? Soy una mujer madura, con el corazón joven, nacida en unos cerros, en medio de unas determinadas estrellas que no se ven en el norte, y que de alguna manera está conectada con flujos de energía joven, gracias a que soy profesora. Mi password, no mi password, mi correo electrónico es yatichiritua. Ya, eso quiere decir, yo soy profe, yo soy maestra, soy profesora, que puede ser de escuela, yo he sido profesora de escuela. Tengo auténtica vocación de maestra, de profesora, ¿no? Y eso me define, ¿no? Me rejuvenezco muchísimo con las nuevas generaciones. Y toda mi generación es una generación de traidores, de que se han vuelto neoliberales después de haber sido ultraizquierdistas. El grueso, o sea, pocas excepciones. Y yo me he pedido así, me he exiliado de mi generación y me he pedido asilo entre los jóvenes, porque realmente es lo que me ha permitido conocer unos mundos y unas sensibilidades que me enriquecen muchísimo. Entonces, así yo me defino, como una profe que es a la vez joven y vieja.
No, claro, el tema del consumismo tiene que ver con la velocidad, con el con cómo percibes o vives el tiempo, ¿no? El trabajo, por ejemplo, visto como un castigo, pero como una especie de anzuelo para el consumo, ¿no? Todas esas lógicas están asentadas en la productividad y la velocidad. Y ahí hay, pues, resistencias, ¿no? Resistencias nuestras como colectivo a entrar en esa onda. Nosotros nos damos cuenta cuánto tardamos en hacer las cosas y que pudiéramos hacerla más rápido, pero hay algo del placer, de la lentitud que nos ha salvado de eso, ¿no? Y claro, nos piden 100 libros y podemos hacer 20, pues, pero ni modo, ¿no? Tampoco le subimos el precio atendiendo a la ley de la oferta y la demanda, sino los primeros 20 que llegan se los compran y listo. Entonces hay una resistencia más práctica, más fáctica, ¿no? En la búsqueda, por ejemplo, de no divorciar el trabajo con el goce, ¿ya? Trabajamos fuerte en, estamos construyendo ahorita un centro cultural con nuestras propias manos, ¿no? Todo el grupo está totalmente embarcado en trabajo físico, estamos experimentando. Hemos hecho un baño seco, por ejemplo, con una técnica prehispánica que nos han avisado los arqueólogos, que han encontrado un cactus metido entre medio del barro. Entonces hemos hecho experimentos y hemos encontrado más o menos la fórmula para hacer paredes muy firmes que parecen cemento con puro barro nada más. Trabajamos, pero tiene un ritmo. Tiene un ritmo, aculicamos coquita, nos sentamos, hacemos, ritualizamos un poco el momento laboral. Entonces, nos resistimos a esa velocidad impuesta y tratamos de recuperar esa alegría con la cual en el campo, por ejemplo, se cosecha, se cultiva, se trabaja en función de un bienestar que no está asociado a la saciedad, ¿no? Sino a aquello que es trascendente, humano, pero profundamente a la vez espiritual, en tu relación con ese milagro que es la fertilidad de los productos, qué sé yo, ¿no? Entonces, sí, los jóvenes están sometidos a una cuadriculación, a una meterlos en la máquina del consumo. Pero a la vez, en países como el nuestro, esa posibilidad está muy asociada, por ejemplo, a la piratería, ¿no? Y la piratería no solo te da opciones de consumir cualquier porquería, sino también de crear y poder circular cosas que no son cualquier porquería. Entonces yo pienso que hay bolsones interesantes que están saliendo, junto con otros, junto con de todo, junto con... De todo, hay gente que... Hay fans de... ¿No? De los MTV, de los... ¿Qué sé yo? Manga, anime... Chicos que están ahí metidos en lógicas de consumo muy, muy convencionales, ¿no? Pero hay que resistir con una creatividad propia, ¿no? Hay mucho cómic en Bolivia, mucho fanzine, hay mucho cuentacuento, por ejemplo, que son gestos de una gratuidad, de una generosidad. A veces ni siquiera se registra. Están ahí regalando su creatividad estos changos. Y mucha música también. Hay hip hop en aymara, en quechua. Hay un florecimiento de culturas alternativas muy interesante en medio de semejantes carencias. Entonces, para mí que... no está pudiendo, digamos, el sistema fagocitar, ¿no? El momento en que nos legalicen del todo, en que nos sometan a una grilla normativa, a unos reglamentos de pagar impuestos, ese momento por ahí va a ser muy duro, ¿no? Por ahí, pero todavía no ha llegado en Bolivia eso. Somos evasores y piratas. Mira, en Bolivia
se está reproduciendo el estado del 52 con sus mecanismos autoritarios, patriarcales, clientelares de relacionamiento con los movimientos populares, ¿no? Con las organizaciones campesinas, cocaleras, etcétera, ¿no? Y tienes la paradoja de que un presidente indio reprime una marcha indígena y además, habiendo declarado los derechos de la madre tierra, está prácticamente liquidando a través de concesiones mineras y petroleras y además carreteras, parques nacionales, reservas, etcétera. Entonces, hay una paradoja con el poder, ¿no? Pues es el poder, es la estructura colonizada del Estado que no ha podido ser superada, ¿no? Y que tiende a reproducir una lógica de dominio clientelar en manos de una élite mestiza, ¿ya? O sea, el mestizaje que se trepa al poder, ¿no? Cambia el discurso, sea cual fuere, ¿no? O sea, hace cualquier pirueta discursiva con tal de acercarse al poder. Eso le llamamos nosotros el yunquerío, ¿sí? La aproximación servil al poder. Te pones al servicio de los poderosos para poder medrar a su sombra. Ese es un gesto muy colonial y muy masculino. Y bueno, eso está ahí, se reproduce. Y lo único que hacemos nosotros es conjuros. No podemos hacer otra cosa. ¿Cómo se llama? Brujería. O sea, de verdad. O sea, rezamos, hacemos cosas, hacemos de rituales. Y es esa contemporaneidad intensificada, esa intensificación del presente y el que el futuro finalmente es un albur, lo que te permite seguir viviendo a pesar y mantener cierta lucidez crítica, ¿no? Que tienes obligadamente que reactualizar un pasado diferente de alguna manera, revivir el pasado y darle otro signo al pasado, que no sea el de la repetición de la dominación, ¿no? Que sea más bien ese pasado que ha subvertido, que ha sido capaz de subvertir gestos, más que políticas, más que acciones, más que discursos, son gestos. No, a mí me ha entusiasmado mucho la posibilidad de construir una universidad de cero, digamos, ¿no? O sea, porque siempre he pensado que la universidad tiene un lastre del pasado, entre otros casos, un lastre de la autonomía, un disfraz de autonomía que ha hecho que de algún modo sea un escudo contra la transparencia, un escudo que favorece la corrupción. La universidad en Bolivia es una bolsa de pegas, de una cartera de pegas para los clientes de determinadas facciones, una cosa horrenda que no privilegia para nada ningún tipo de excelencia ni talento, ¿no? Entonces, ver que hay una posibilidad me ha entusiasmado. Tenemos derecho a tener esperanzas, tenemos derecho a creer en algo, y creer en que es posible crear algo diferente y meterle con todo para apostar a eso me ha parecido que valía la pena. No te digo que ahorita no haya motivos para ser pesimista, pero yo diría que hay una balanza, también hay motivos para ser optimista. Yo he visto que hay gente que está en disposición, al menos, de poner en discusión los supuestos que antes eran inamovibles. Ahorita, por lo menos, se han hecho agua los consensos conservadores. Y, bueno, en el ámbito de esto del tronco común, que es donde yo he estado, bueno, había más consenso, digamos, renovador que conservador. Entonces, no veo por qué tenga que fracasar. Y creo que habrá que, pues usted estará en manos de ustedes el seguir insistiendo, digamos, en las líneas maestras de lo que hemos estado haciendo en función de una cosa que sea otra, diferente, que no sea más de lo mismo, con otros nombres, y sobre todo que no sucumba a la retórica de lo nuevo. O sea, lo nuevo como retórica es lo
el peor enemigo de lo auténticamente nuevo. Yo parto de una idea muy sencilla. Para crear un texto, una obra, lo que sea, tú tienes que empoderar tu propia voz. Tú tienes que tener claro que hay algo que tú conoces mejor que nadie, que es tu propia vida, ¿ya? Y que tu propia vida es un condensado de experiencias que se te ha transmitido a través de una genealogía muy, muy profunda, muy vasta, de la cual tu cuerpo tiene memoria, no tú precisamente. No necesitas tú tener memoria consciente de lo que han hecho tus tatarabuelos, o de las lenguas que han hablado, o de las músicas que han bailado, porque tú lo llevas en tus células, ¿no? Y eso se puede despertar, desatar mediante trabajos corporales. Eso es posible hacerlo. El ritual es uno de los caminos, la danza es otro, el trabajo con el cuerpo escénico es otro, el trabajo físico, el cosechar, el sembrar es otro, el buscar nexos con una lengua ancestral es otro. Hay muchos caminos de hacerlo, cada quien puede hacer su propio camino, pero no puedes tú dejar de reconocer que cada persona, primero por el solo hecho de haber aprendido a hablar de niño o de niña, es súper inteligente. O sea, no hay jerarquías, no puedes tú jerarquizar inteligencia. Lo que pasa es que hay gente que se ha encargado de acomplejarte, de decir que tú no puedes. Si tú insistes en que vos eres un burro y eres un tonto, te vuelven tonto. Entonces, si la labor pedagógica sirve para algo, es para sacarte esas falsas ideas y redescubrir tu potencia como ser inteligente, brillante, creativo, que eres y que todos somos. Y que es simplemente el recuperar la voluntad de expresarte y el perder el miedo de hacerlo y el no estar sometido a que el canon tal y que hay que hacer 5 citas y que no sé qué. Primero viene la expresión, después ya se pulirá, pues ya, si aquí te falta una nota al pie, ya, de acuerdo, pero tú no puedes sustituir con notas al pie lo que no has hecho en términos de potencia creativa, de pensamiento, de qué es lo que te interesa, sobre qué quieres trabajar, qué cosas te mueven, qué memorias, qué recuerdos. Entonces, la memoria es uno de los ejes fundamentales, ¿no? Y el explorar tu genealogía, tu personalidad, tus afinidades, ¿no? Y en eso sí, yo soy muy pedagoga y tengo muchas tesis extraordinarias de gente por quien nadie daba 5 de pelota y de pronto, ¡ay! Un indio hablando de Foucault, ¡oh! 100. Yo digo, porfa, no le pongan 100, pónganle 95, porque todo es perfectible, ¿no? Esa cosa que de pronto, tipos a quien nadie les daba pelota en la universidad, bueno, ahorita son catedráticos, son maestrantes, doctorantes, pero es que tuvo que haber alguien que diga, wow, lo que tú haces vale, lo que piensas vale. Y no esa cosa que de que no, estás escribiendo mal castellano, y no, que Foucault, que Derrida, que Bourdieu, mudo, ¿no? Entonces hay que trabajar la parte pedagógica, hay que trabajar la pedagogía del maestro ignorante, hay que trabajar la pedagogía del Freire mismo, de la liberación del espíritu a través de la educación. Hay que trabajar esos aspectos. Muy bonitos pueden ser los programas, pero si eres un plomo, cuando tú enseñas, todo lo alternativo se puede volver una soncera, ¿no? Gracias, Silvia. Ya.